Compañero de Fatigas nuestro, ha sido vocal también de la Asociación Cultural TV Osfera y forma parte de su equipo. Y es una persona con un gran currículo académico, su formación fue científica, él es físico, pero después dio el salto al ámbito de la comunicación, se doctoró con una tesis en la Facultad de Comunicación de Sevilla sobre narratología de la historieta, la primera tesis doctoral en España sobre narratología es suya, y ha seguido trabajando en esa universidad durante todo este tiempo, muy preocupado por el estudio de la historieta, ha organizado allí congresos y también conferencias, y además siempre con un espíritu muy riguroso, muy académico en sus aproximaciones al medio y con un gran conocimiento además. Es interesante que él esté aquí, sobre todo por una razón, porque él forma parte de un proyecto COST, panuniversitario y en el ámbito europeo, que se llama ICOMMIX y que trata de relacionar a un conjunto de universitarios de varios países al mismo tiempo, Francia, España, Portugal y algunos países iberoamericanos, entre ellos está Brasil también. O sea, es decir, no solo en lengua castellana, también incluye dos con lengua portuguesa. Y lo interesante del proyecto es que se ha formado una red de universitarios que trabajan sobre un proyecto común, es un proyecto que abarca todo el cómic ibérico y que lleva en ello desde hace un par de años. Bueno, por lo menos la preparación del proyecto ha sido larga y van a seguir unos años más junto con Vivian Alagui, que es la que coordina todo el proyecto desde Francia. Y bueno, el hecho de traer a este simposio una persona que nos hable sobre las relaciones, sobre la urdimbre universitaria o panuniversitaria de personas que están trabajando sobre el estudio del cómic me parece fundamental. Creemos que es un aspecto importante y Jesús nos va a dar una charla corta, desgraciadamente, pero intensa e interesante sobre ese aspecto. Así que escuchémosle. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por la presentación. Gracias al público, gracias a la organización del simposio por contar conmigo y, sobre todo, celebrar y estar contento de estar presente en este espacio que va a albergar el Museo del Cómic, ¿no?, de la ciudad de Sevilla. Por lo que he llegado a entender, yo me he dado mucho golpe en la cabeza de mi vida, así que lo mismo no me he enterado bien de cómo iba la cosa. Pero bueno, yo voy a... Voy a hablar un poco de algo que es quizás más aburrido de lo que vendrá después y de lo que ha venido antes y también ha explicado Paco. Voy a hacer un poco así, seguir una cierta labor que me siento yo como de viajante o de comercial de esto de e-comics, aunque ni cobro de e-comics ni casi que todo lo contrario, más bien, ¿no? Porque, bueno, son cuestiones que, de hecho, casi que... se convierten, a pesar de lo que parezca, en labores de amor, porque incluso curricularmente tampoco soy el tipo de cosas que más te puedan compensar, pero bueno, personalmente y por interés de conocimiento sí resulta muy, muy gratificante, también por las personas a las que se va conociendo y pensando quizás en el bien que pueda llegar a hacer. Algunas cosas, como ha dicho Manuel antes, yo creo que sí, que el simposio efectivamente se irá un poco como configurando, creciendo a medida que, y yo quiero hacerlo un poco, cada ponencia quizá de alguna manera retome algunas de las cuestiones que se han expresado en las anteriores, algunos de los puntos de discusión que, bueno, que puedan irse proponiendo. En ese sentido, precisamente estamos hablando de la entidad, tanto Manuel como después Paco, a veces la entidad que pueda tener el cómic en general como objeto cultural, objeto de estudio, en un sentido riguroso de lo que es un objeto de estudio, ¿no? Una materia susceptible de ser
investigada. Y en el caso del cómic nos encontramos con una circunstancia interesante en el sentido de que cuando fue un medio de masa tan voluminoso en su recepción como para ser interesante por motivos económicos e industriales, prácticamente no fue objeto de estudio, no fue objeto de atención por estudioso. Y cuando empezó a hacerlo fue justamente en su decadencia como gran medio de masas y ya en el camino a lo que yo llamo medio de pequeñas masas en realidad. Con lo cual no se puede ya argumentar tanto el motivo industrial de tejido económico, etcétera, que pueda tener, y hay que intentar agarrarse a otro tipo de circunstancias que en muchos casos van ligadas, pues, ¿no?, a, en este caso sí más, a esa sustancia, a ese respaldo cultural, artístico, por motivos estéticos que pueda tener. A mí particularmente, a mí casi siempre me encanta investigar, no solo en cómics, en muchos casos los peores ejemplos de, o sea, a mí quizás los cómics de mayor calidad son los que menos me interesa investigar. Para leerlos es otra cosa, pero para investigarlo me parece mucho más interesante. A mí es verdad que a mí me interesa menos el, como lector sí, pero como investigador me interesa menos el cómic de, ¿cómo llamarle?, de la alta cultura y demás. Me interesa la cultura de masa o si se usa otras expresiones, incluso lo que es la, alguna vez se ha llamado la cultura basura, subcultura, lo que sea, me interesa más. Lo bueno que tiene crear redes es que las redes lo que hacen es, de alguna manera, fortalecer, articular, darle algún tipo de principio de organización a la masa. O sea, hablamos, es un, de hecho, un término que utilizábamos mucho cuando vivían Ari y yo estábamos preparando el proyecto este. Como decía, aquí retomo una cosa que antes ha mencionado Manuel. Esto empezamos formalmente a prepararlo, creo que fue en el 2016. O sea, hicieron falta tres convocatorias de estos proyectos, de estas acciones COST, ahora explico un poco de qué van, para que, en este caso como es el refrán, a la tercera vino la vencida y no lo concedieron. Y precisamente esta cuestión de la masa crítica era algo que comentábamos mucho. O sea, había una masa crítica de investigadores, teóricos, comunidad académica interesada en el cómic y que al mismo tiempo estuviese suficientemente atomizada o dispersa como para que efectivamente hicieran falta esas redes para darle una conexión, hacerla más eficiente e incluso dotarla de un mayor impulso hacia el futuro. La importancia de una comunidad, vamos a llamarle si no académica, ahora haremos alguna distinción en eso, pero si una comunidad especializada, con interés por la investigación, es porque precisamente lo que queremos es generar conocimiento. Al nivel y en el ámbito en el que nos encontremos, generar conocimiento en torno a este objeto de estudio que es el cómic. Y el conocimiento, probablemente la definición que goza de mayor consenso en cuanto a lo que es conocimiento es una creencia verdadera justificada. Entonces, creer en algo que resulta ser verdad, con lo cual no vamos a cuestiones epistemológicas de realismo, de conexión con una verdad externa a nosotros mismos, y la justificación, que es establecer una relación entre por qué creemos que eso es verdad. Y en ese proceso, el papel, en cualquier ámbito científico, el papel que juega la comunidad académica, la comunidad científica especializada, es fundamental, tanto por cierta función de autoridad y de establecimiento de bases que sirven de referencia para lo que se va construyendo, como en muchos casos para ir en contra de lo que está establecido y muchas veces desmentir, en el caso del cómic, pues incluso desde el punto de vista histórico, desmentir alguna creencia que se ha ido arrastrando a base de fuentes secundarias, terciarias, etc. La comunidad académica, incluso en un sentido laxo, saliéndonos de lo que sea necesariamente la universidad, sino lo que es una academia en un sentido más amplio, del cómic, efectivamente, era voluminosa, tenía esa masa crítica de la que hablábamos, discutíamos Vivian y yo, y al mismo tiempo yo creo que efectivamente estaba bastante atomizada. Hay proyectos, muchos, que van creando esas relaciones, pero yo que desde dentro de la universidad pues tengo cierta oportunidad de ver
trabajo, desde trabajo de asignatura, trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster, en su momento tesinas y trabajos de investigación, y tesis doctorales, por no hablar ya de artículos, de capítulos de libros, etcétera. Es muy habitual, menos en artículos, en capítulos de libros, pero es muy habitual que te encuentres a muchas tesis que son prácticamente, tienen un propósito casi exploratorio, como que es la primera vez que se van a asomar a algo, ¿no? Como que no hay un volumen de científico, no científico, pero de conocimiento previo respecto al cómic, y se asoman a eso y parece una oportunidad, a veces con una intención más de puro aprovechamiento, otras veces más desinteresado, de entrar, de ingresar en esa especie de tierra virgen que a alguna gente le parece el cómic, y que normalmente, precisamente, los quienes más suelen encontrarse en esa situación de ignorancia respecto a lo que hay son los propios posibles directores de una tesis y demás, o sea, precisamente quienes están en una situación de autoridad, de poder en el sentido de efectivamente dirigir, tutorizar estos trabajos y que desconocen la materia. Esa es una de las razones por las que, o quizá la principal, por la que creíamos interesante comenzar esta acción COST para crear una red o fomentar la red de las conexiones entre estudiosos y entre iniciativas colectivas ya existentes sobre el cómic. Para empezar, no es la única ni es la primera. Tengo, así muy rápidamente anoté varias que hay, en algunos casos ligadas también al ámbito académico. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia danés en el 2011 puso en marcha o financió la Red Nórdica de Investigación en Cómic. La TORCH, el Centro de Investigación en Humanidades de Oxford, tiene una red de investigación en cómic. Existe la red de cómics aplicado, que entre otras tiene al frente a Lidia Wysocki de la Universidad de Newcastle, que fue miembro de nuestra red de cómics, y bueno, lo es, aunque no es ahora mismo una responsabilidad principal. Está, de creación reciente, la red de investigadores en narrativa gráfica iberoamericana, con Hugo Hinojosa y otras investigadores, en algunos casos muy jóvenes, del ámbito iberoamericano, que también algunos de ellos trabajan con nosotros en eComics. Está PAFE, que nombró Félix antes, que es una plataforma de apoyo, de impulso académico al estudio del cómic en lengua española. Hay un matiz, que de hecho si estuviera viviente lo diría con más energía francesa suya. Yo te lo digo porque si se entera me lo va a decir que porque no te lo he dicho. Vivian no consideraría que iComics es una especie de herencia, sucesión o derivación de PAFE, ¿no? Sino, bueno, digamos que responden a lo mismo, pero a ella le gusta, digamos, separarlo y considerarlo como hermanos, paralelos, etcétera, pero bueno. Está la Red Australiana de Investigación en Ciencia Social Gráfica, y está en la Universidad Estatal de Michigan, está la red también de estudios en narrativa gráfica. En España tenemos grandes nodos o redes como son la propia TVOFERA, que efectivamente funciona como una red que incluso tiene carácter internacional, con un par de objetivos principales muy definidos, que es catalogar todo lo posible, ¿no? El volumen de tanto de fuentes primarias como de todas las fuentes secundarias, terciarias, peritextos y demás que ha generado el cómic, con una posible extensión que ya va habiendo pinitos incluso importantes hacia otras formas de la cultura impresa popular. Y bueno, como ha nombrado Paco antes, en relación con la parte de Valencia, aparte de este centro, museo, no sé cuál es la denominación que tiene exactamente, pero bueno, una otra fuerza también viva de la naturaleza sociocultural del cómic, como lo es Manuel, pues allí también Álvaro Pons, que también tiene esa cátedra del cómic en convenio, concierto con la Fundación SM. De nuevo, con aquello que se va configurando el simposio sobre la marcha, La,
las cuestiones, algún compañero decía antes sobre la cátedra que su financiación es privada. Este es un tipo de cátedra, el término puede resultar a veces confuso porque no es la cátedra en el sentido de una cierta categoría de personal docente investigador, sino que bueno, es una especie de ente planteado, de concepto planteado por las universidades públicas, no sé si también privadas. En España, que surgen de conciertos entre la universidad y algún tipo de, normalmente, de empresa o fundación que pues tiene una relevancia particular en el tema, digamos, que vaya a centrar esa cátedra. En este caso, bueno, pues la Fundación SM, por su relevancia en el terreno editorial, pues financió esta cátedra cuyo frente está Álvaro Pons. Aquí ocurre otra cosa, que cuando se habla, decíamos antes, lo de que las instituciones se, digamos, asuman y demás, y hablábamos de el Ayuntamiento, de la Diputación, de la propia Universidad de Sevilla antes, o posibles universidades. Ahí lo que pasa es que hay un momento en que hay un let go, ¿no? Un de esto hay que soltar, dejar la mano, porque prácticamente ninguna institución va a acoger un proyecto que no gestione bastante directamente. Entonces, quiero decir, Tebeofera no sería Tebeofera si la acogiese la Universidad de Sevilla, por ejemplo. Podría llamarse Teboferus o Tebofera incluso, lo que fuera, pero no, me refiero que ya no sería exactamente lo mismo, no lo sería. Y en el caso de la cátedra SM, con la Fundación SM, cátedra del COMI de Álvaro Pons tiene él lo contará más mejor y con más conocimiento de causa y más capacidad comunicativa que yo, pero él tiene un rango de vicerrector en ese sentido, con lo cual en definitiva no deja de ser directamente la Universidad de Valencia la que está gestionando a través de Álvaro, y probablemente no hay muchas personas mejores que él, no se me ocurre, para hacerlo esta cátedra. Teniendo todo eso en cuenta, ¿qué es lo que yo quiero contar después de este rollo? A mí se me hará corto a la media hora porque me enrollo mucho. La iComics es parte, no es un proyecto de investigación, no es un proyecto I+D de ningún ámbito europeo, internacional, nacional, regional. Es una acción COST, ¿vale? Los COST. Aquí está el programa COST. Es un programa aproximadamente europeo, aquí lo tenéis, ¿no? European Cooperation in Science and Technology, que está fundado, digamos, surge de la Unión Europea, pero no, digamos, se solapa o redunda por completo con lo que es la Unión Europea. Entre otras cosas porque, por ejemplo, una de las grandes, si queréis, pérdidas o modificaciones que ha habido en la configuración clásica de la Unión Europea, pues ha sido la salida todavía reciente de Reino Unido, cosa que precisamente las comunidades científicas académicas de Reino Unido pues han sido las que en general más se han resistido a esa salida como colectivo identificado. Y bueno, pues sigue siendo parte de este espacio COST, que también incluye a otros países, a veces con distintas denominaciones o caracterizaciones, como por ejemplo Israel y otros que no son de la Unión Europea. ¿Qué es lo que financia o qué es lo que promueve este programa de cooperación? Lo que promueve precisamente son acciones, y ese es el nombre. De hecho, el COS genera un metalenguaje en clave al que hay que adaptarse, y es casi la primera prueba para que te concedan un proyecto de esto. Igual que casi cualquier ámbito de este tipo de cosas, digamos, hacerse a la burocracia, que es una cosa que yo odio, pero después he descubierto que, por lo visto, se me da bien, aunque me gustaría dedicarme a cualquier otra cosa. No, porque después me dan los proyectos que pido y casi que a veces lo lamento, ¿no? Me alegro por los proyectos, pero bueno. Entonces, hay que aprenderse el Klingon, en este caso, del COST, ¿no? Y, bueno, pues estos son acciones. Que a mí me recuerda aquello de la obra y cosas así, pero bueno, hay que llamarlas acciones, y en los documentos hay que llamarles acciones con mayúsculas. No hay que olvidarse nunca las mayúsculas. Y lo que se buscan son, en definitiva, que estas acciones generen redes, detecten redes incipientes que haya, iniciativas, investigadores individuales, y básicamente lo que se llama networking, o lo que podemos decir con un poco más de sílaba, una implementación de redes o creación de redes. En cierta medida, con otra naturaleza, pero como ha dicho antes Paco, esto es instrumental. O sea, la red no es un fin en sí mismo.
no vamos a adorar la red, no vamos a convertirla en un dogma tipo la Constitución y esas cosas, ¿no? Convertir un instrumento en un fin de adoración. Entonces, la red en sí no es el fin. La red es el fin de la acción, pero crear un instrumento que lo que haga es conectar a tanto esos grupúsculos o grupos incluso muy desarrollados que existen en la universidad. Y es verdad que cuando nos vamos, y vuelvo aquí, cuando nos vamos a la estructura, estoy acostumbrado al mío que es táctil y se me van los dedos. Cuando nos vamos a la estructura de... Si lo encuentro aquí un momentito. Aquí el match, perdón. Vale. Cuando nos vamos a la estructura que está por aquí, me he ido directamente a la página web por una combinación de pereza, francamente, y de hecho porque me estaba haciendo un PowerPoint y estaba viendo que estaba cogiéndolo todo de la página web, al final digo, mira, la página web va a quedar mucho más mona e interactiva si yo soy capaz de manejar el transpoint no sé cómo se llama esta obra. Si es mi ordenador, ¿no? Jesús, es táctil. Ah, que este es táctil, vale. Por algo me decía que era táctil. Bueno, el caso, aquí tenéis el organigrama básico. Y efectivamente la mayor parte de los implicados en esto están ligados a universidades, con lo cual sí, digamos, es parte de esa manera así más ortodoxa de considerar la comunidad académica. Pero ICOMICS, que es la denominación que tiene esta iniciativa de creación de redes de investigación de cómic, sobre el cómic del área cultural ibérica. Surge efectivamente de una base que principalmente está ligada a la universidad porque las propias normas, reglas del COS favorecen eso, o sea, favorecen a la hora de computar los méritos que te pueden hacer merecedor de su financiación, pues un tipo de cosa que prima bastante. Pero lo que pretende, de hecho, es implicar a toda la comunidad en un sentido amplio que pueda estar ligada al cómic de este área cultural ibérica. Lo de la área cultural ibérica, que nos tomamos también un poco en un sentido panibérico, incluso tirando de algunas reflexiones así más amplias, intelectuales, de José Saramago, etcétera, en cuanto a lo que era ese planteamiento de la balsa ibérica y el puente con Iberoamérica, etcétera, respondía también a un interés real en cuanto a lo que es la finalidad, que efectivamente es fomentar la investigación, pero también el conocimiento dentro y fuera de todo de toda esta obra historietística, pero también, al mismo tiempo, fortalecía mucho nuestra propuesta de cara a que efectivamente nos aprobasen este proyecto. Con el área cultural ibérica, conseguimos entonces implicar a una serie de países que no pertenece ninguno de ellos directamente al espacio COST, pero al espacio COST que digamos que es el que está en la base del programa, pero que sí juegan el papel de lo que se llaman observadores internacionales, que suena también un poco a conflicto bélico, pero en este caso son compañeros de reuniones y de proyectos. Conseguimos así, de hecho, conectar con una gran potencia de la industria del cómic, como es Brasil, y progresivamente también hemos ido estableciendo contactos con México, Argentina, Uruguay, Perú, Chile. Y en Europa, pues tenemos hasta, bueno, Europa o espacio COS estrictamente, tenemos hasta 19 países más, y la idea es que vaya creciendo. Somos una rareza dentro de lo que son las acciones COST. La mayor parte de las acciones COST están dedicadas a lo biosanitario y a lo científico-técnico.
cosa que, bueno, no debería sorprendernos y probablemente está bien que sea así. Y después cuestiones también de patrimonio cultural, pero en un sentido, digamos, más clásico, ¿no? De cuestiones de urbanismo, de restauración y también cuestiones relativas a lo mejor a historia. O sea, que las humanidades o las ciencias sociales no están por completo fuera, pero, digamos, nosotros sí somos una cierta rareza. Aquí entre nosotros, el hecho de que ahora mismo el presidente de los programas COST sea un portugués, alguna vez Vivian y yo no hemos planteado si podía haber influido, de que hubiese ejercido algún tipo de simpatía. Eso lo cortáis después del vídeo, vaya sea que parezca, pero no lo conocemos de nada, pero bueno, Vivian se lo planteó, si pudo tener que ver. ¿Qué vamos haciendo por aquí? Bueno, tenéis Gama, tenéis a Vivian Alary de la Universidad de Clermont-Auvergne, francesa, como presidenta de la acción. La propia composición de este organigrama principal ya va dando también idea del carácter interdisciplinar que tiene, porque de hecho el estudio del cómic se aborda desde muchas disciplinas y también desde muchos distintos ámbitos o esferas de lo universitario y de lo no universitario. De hecho, por esa circunstancia que hablábamos antes, de si no llegó a o sea, cuando tenía una gran entidad industrial, no tuvo respaldo, el interés para convertirse en un objeto de estudio establecido, y cuando se convierte en un objeto de estudio establecido, en muchos casos no se puede justificar por su interés industrial, de empleabilidad y cosas por el estilo. En ese proceso también yo creo que ha jugado un papel muy importante y de hecho lo sigue jugando mucho, y aquí mismo estamos en un ejemplo de ello, lo que podríamos llamar la academia vernácula, o sea, la academia que surge de fuera de lo que estrictamente es la academia universitaria, con lo cual eso ya favorece un cierto carácter muy plural de lo que es la investigación del cómic, y también por su faceta o multifaceta interdisciplinar, de nuevo también le da ese carácter a veces también difícil de organizar a la hora de una red, si es que hay que organizarlo, en realidad es parte de la riqueza que tiene. Vamos viendo así, y voy acabando un poco por presentaros la red simplemente, que Vivian Alary es del ámbito de la filología, de una hispanista de literatura especializada en genética textual. Nuestro coordinador de comunicación, Antonio Lázaro Rebol, de la Universidad de Kent, es del ámbito de la comunicación, del cine, también del cómic, mucho de la cultura popular española como hispanista. Yo, que me formé hace en otro siglo como en la física, pero me pasé ya, digamos, mi carrera académica ha sido en la comunicación audiovisual. De hecho, yo reivindico la importancia del estudio del cómic en el ámbito de la comunicación, y aquí quiero traer el recuerdo del primer catedrático de comunicación de España, que fue Antonio Lara, y que fue una de las personas que yo creo que junto con su amigo Antonio Martín fueron los dos quizás fundadores importantes del estudio de la historieta en España. Y por aquí, en los seis distintos grupos de trabajo principales en que está organizada la red, pues veis a figuras como Jorge Catalá Carrasco, de la Universidad de Newcastle, Maya Kwayani, del Espacio Fumetti, Benoit Mitten, de la Universidad de Dijon, Trabado, que estará por aquí, de la Universidad de León, Hugo Almeida, de la Universidad Nova de Lisboa, especializado en antropoceno, en este caso también doctor en biología, Eduardo Bailé y José Rovira, amigos y colaboradores inseparables, en este caso lo hemos separado, de grupo, ¿vale? De la Universidad de Alicante, que andarán por aquí, Álvaro Pons, que todo el mundo conocemos bien, de la Universidad de Valencia, Matteo Stefanelli, profesor de Italia, de Bolonia, creo recordar, y gestor también cultural del COMI, Olga Novas, de la Universidad de Varsovia, ¿no? Y un grupo 6 de comunicación. Básicamente solamente la punta del iceberg de un grupo mucho mayor que estará trabajando e intentando generar una cierta cantidad de movimiento de momento para que esto, cuando en el año 24 acabe el periodo de último de financiación de esta red, pues podamos seguir, pues se pueda seguir adelante y haya quedado algo de esto y quizás con mayor, haya actuado quizás como un catalizador de colaboraciones entre grupos que ya existen, investigadores que quizás trabajan de manera más o menos independiente y, bueno, pues dé algún tipo de fruto en este sentido. Ya digo, no deja de ser un instrumento de trabajo que quiere aprovechar y ayudar en la medida que sea posible a lo que ya existe. Vale, lo dejo aquí. Muchas gracias. Thank you.